رمضان المجد بي ذات اونيون اي بيتيسيون دي لوس اسبيكتوس دي مش ريكورد دي الله الابادو سي الله دوين دي لوس موندوس كين دي سي ان النوبل قران ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون La verdadera virtud no consiste en orientarse hacia el oriente o el occidente durante la oración, sino que es piadoso, quien cree en Allah, el día del juicio, los ángeles, el libro, los profetas, hace caridad a pesar del apego que tiene por los bienes materiales, a los parientes, los huérfanos, los pobres, los viajeros insolventes, los mendigos, y colabora para liberar esclavos y cautivos. Tiene piedad quien hace la oración prescrita, paga el zakat, cumple con los compromisos contraídos, es paciente en la estrechez, la adversidad y ante la persecución. Esos son los veraces en su fe y los verdaderos piadosos. Doy testimonio que no hay más Dios que Allah y que nuestro profeta Muhammad es su siervo y mensajero. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, con sus familiares y todos sus compañeros. El mes bendito de Ramadán es el mes de obediencia, las gracias y la misericordia. Es el mes del ayuno, oración de noche, unión, amor y colaboración para alcanzar la piedad. En este mes se examina el musulmán respecto a su paciencia, deseo de conseguir la recompensa de Allah y su temor de Allah al Badusía, pues el ayunante aguanta el hambre y la sed, se controla, aporta el daño, soporta el daño, además de su esfuerzo para acercarse más a Allah, al Badusía, con los buenos actos, como la recitación del Corán, el recuerdo, la oración nocturna, las limosnas, la reconciliación entre la gente y todo lo que está bien para los estados y la gente. Estos actos representan la benevolencia con la que el hombre pide la misericordia de Allah, al Badusía. En este sentido, dice Allah, glorificado sea, Inna rahmatallahi qareebun min al-muhsinin. La misericordia de Dios está cerca de los que hacen el bien. Y dice el profeta sallallahu alayhi wa sallam, el bien trata de tesoros. Estos tesoros tienen llaves. Pues bienaventurado sea un siervo que Allah le ha hecho una llave del bien y una clausura del mal. Y desgraciado sea aquel que Allah le ha hecho una llave del mal y una clausura del bien. El mes bendito de Ramadán es un campo de competencia en los actos de piedad, en que los siervos se rivalizan en los mejores actos para conseguir la aproximación a Allah, a la Badusía, lo que representa la situación del profeta sallallahu alayhi wa sallam en Ramadán. Ibn Abbas relató que el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam era la persona más generosa y que solía llegar al máximo de su generosidad en el mes de Ramadán, cuando Jibril lo visitaba. Jibril solía visitarlo todas las noches de Ramadán para enseñarle el Corán. El mensajero sallallahu alayhi wa sallam era la persona más generosa, aún más generoso que los bondados vientos que traen buenas nuevas, la lluvia, en su voluntad y predisposición hacia el bien. Entonces, Ramadán es un ambiente vasto para los actos de piedad, especialmente el de dar de comer a la gente, que trata de un aspecto de este mes bendito y nuestra recta religión. Dice Abdullah ibn Salam, que Allah esté complacido de él, cuando el profeta sallallahu alayhi wa sallam llegó a la Medina, la gente corrió y se acercó a él. Yo también corrí, y cuando vi su rostro, me di cuenta de que no era un rostro de mentiroso. Entonces le oí decir, oh gente, alimentad a la gente, difundid la paz, relacionad el parentesco, rezad por la noche, cuando la gente esté durmiendo, y así entraráis salvos en el paraíso. Se observa
que este hadith se refiere a cuatro características, tres de las cuales se refieren a las relaciones entre la gente: dar de comer, difundir la paz y relacionar el parentesco. Y la cuarta es una relación entre el siervo y su señor: rezar por la noche cuando la gente esté dormida. Se relata que un hombre preguntó al profeta sallallahu alaihi wasallam: ¿cuál es el mejor aspecto de piedad? Dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam: es dar de comer y saludar con la paz tanto a quien conoces como a quien no conoces. El hombre no debe despreciar cualquier acto de piedad, pues él no sabe en concreto cuál es el acto que Allah aceptará de él. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam: no desprecies nada de los actos de piedad, aunque sea dar una cosa muy pequeña o una hebilla de zapato, aunque vacíes de tu cubo en el recipiente de quien pide el agua, aunque apartes el daño del camino, aunque te encuentres sonriendo con tu hermano, aunque saludes a tu hermano, aunque familiarices a las bestias salvajes en la tierra. Y si un hombre te insulta mencionando un defecto de los tuyos y tú sabes que él tiene defectos, no lo insultes. Y entonces tú llevarás la recompensa y él será castigado. Aplica lo que te gusta oír y deja lo que no te gusta. Y dice también: todo musulmán debe dar en caridad. Le dijeron: oh profeta de Dios, ¿y quién no encuentra? Dijo: debe trabajar personalmente, se beneficiará a sí mismo y podrá dar caridad. Le dijeron: ¿y si aún no encuentra? Dijo: que ayude al necesitado que pide ayuda. Dijeron: ¿y si no puede? Dijo: que haga bien obras y evite hacer el mal, eso se le contará como caridad. Afirmamos que la palabra caridad acoge, recoge todos los caracteres del bien y todos los hechos que le complacen a Allah, glorificado sea, y beneficia a la gente. La suma de estos caracteres es la buena ética, y por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: la caridad es la buena ética. Así que la fidelidad y el reconocimiento del favor de los piadosos es una ética primordial de los nobles. Y qué bueno es el poeta quien dijo: la fidelidad es un deber de los nobles, la vileza es carácter de los traidores, el noble es justo con quien acompaña y el vil siempre es injusto. Y dijo otro poeta: cuando los nobles se enriquecen, recuerdan a aquellos que los acompañaban en los tiempos de pobreza. De los grandes aspectos de piedad, las relaciones entre familiares, parientes, vecinos y toda la gente. Es uno de los factores de familiaridad, coherencia y difusión de los valores de misericordia mutua entre toda la gente. Ramadán no es el mes del odio ni de los que se odian. Si Ramadán es el mes de relación, la relación del parentesco es una de sus bases más importantes. El profeta sallallahu alaihi wasallam explicó la posición y la importancia del lazo de parentesco en un hadith divino, Qudsi, que relata de Allah, alabado sea: soy Allah, el misericordioso, el compasivo. He creado el parentesco, lo he derivado un nombre de los míos, pues quien lo relaciona, yo lo relacionaré, y quien lo corta, yo lo cortaré. Dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam: si les fuera dada, si quieres, leed la alía, si les fuera dada autoridad, ¿acaso no sembrarían la corrupción en la tierra y cortarían los lazos familiares? A ellos Allah los ha maldecido, haciendo que se comparten como sordos y ciegos. ¿Acaso no meditan el Corán, o es que sus corazones están cerrados con cerrojos? Y dice el profeta sallallahu alaihi wasallam: las obras se presentan cada lunes y jueves, y en estos días Allah perdona a todo quien no le asocia nada, excepto a un hombre que se encuentre en caso de discordia con su hermano. Y se dice: dejadlos a los dos hasta que se reconcilien. El profeta sallallahu alaihi wasallam consideró que los lazos de parentesco son una base de la fe.
a que él llamó al principio de su misión profética. Relató Amr ibn Abasha, dijo: vine al profeta sallallahu alayhi wa sallam al principio de su envío y le dije: ¿qué eres? Dijo: soy el profeta de Allah. Dije: ¿y qué es el profeta de Allah? Dijo: el mensajero de Allah. Dije: ¿Allah te envió? Dijo: sí. Dije: ¿con qué te envió? Dijo: con la unificación de Allah, no asociarle nada, destruir los ídolos y con los lazos de parentesco. También el profeta sallallahu alayhi wa sallam consideró el lazo de parentesco como un signo de la fe, diciendo: quien crea en Allah en el día final, que relacione el lazo de su parentesco, afirmándolo con la alía, sepan que Allah ha prescrito en su libro que sus parientes tienen más derechos a la herencia que sus hermanos en la fe. وَأُولُ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ. Otro factor es la relación con todo lo que están alrededor, pues no debes cortar los lazos con ellos. Dijo el profeta sallallahu alayhi wa sallam: ningún musulmán puede dejar de hablar con su hermano por más de 3 días. Se encuentran y cada uno se aleja del otro, pero el mejor de ellos es quien empieza con saludar a su hermano. Esto no quiere decir empezar con la saludación solamente en el camino, sino en el sentido más amplio de salud. Saludarle con la paz, una paz verdadera, no formal, que no se limite a la lengua, sin que el corazón sea convencido. Es una paz con el alma, el amigo, la familia, el vecino, el colega, el hombre, el animal, el objeto inanimado y todo el universo. Dice Allah, alabado sea: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. أو creyentes, entreguense por completo a Allah practicando el Islam y no sigan los pasos del demonio, porque es el su enemigo declarado. Dicho esto, espero que Allah nos perdone a todos. Alabado sea Allah, Señor del Universo. La paz y las bendiciones de Allah sean con su mensajero Muhammad, sus familiares, todos sus compañeros y aquellos que les siguen con bondad hasta el día del juicio final. Hermanos, por la causa del Islam, la sentencia de Allah, alabado sea, exige que los 10 últimos días de Ramadán sean una oportunidad para los benevolentes para que aumenten sus buenos actos y para los negligentes para recuperar lo que les faltó. Son días llenos de gracias divinas y donaciones que Allah concede a sus siervos. Cada musulmán debe buscar los aspectos de misericordia de Allah. Dice el profeta sallallahu alayhi wa sallam: vuestro Señor, alabado sea, os otorga favores en los días de la vida mundana. Traten de obtenerlos, pues si uno los obtiene, nunca será desdichado. Por eso, el profeta sallallahu alayhi wa sallam dedicaba más buenas obras y adoración a los 10 últimos días de Ramadán. De las cosas que tenemos que cuidar en los 10 últimos días de Ramadán, esforzarse en la oración de la noche, siguiendo al profeta sallallahu alayhi wa sallam. Aisha dijo: cuando llegaban los últimos 10 días de Ramadán, el profeta sallallahu alayhi wa sallam solía apretarse su cinturón y rezar durante la noche. También despertaba a su familia para rezar por la noche. Esto quiere decir que el profeta sallallahu alayhi wa sallam se esforzaba en la adoración y se alejaba de sus mujeres. También Aisha, que Allah esté complacido de ella, dijo: el mensajero de Allah, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, rezaba y dormía en 20 días, pero al llegar los últimos 10 días solía apretarse su cinturón. Y en otro relato dijo: el mensajero sallallahu alayhi wa sallam se esforzaba en los últimos 10 días más de cualquier otro tiempo. Allah, alabado sea, caracterizó los últimos 10 días de Ramadán con una de las grandes y mejores noches, la noche de Al-Qadr, en homenaje a la comunidad de su profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Relató Mujahid que el profeta sallallahu alayhi wa sallam mencionó que un hombre del pueblo de Israel luchó 1000 meses por la causa de Allah. Los musulmanes se admiraron por ello, y entonces Allah hizo descender: inna anzalnahu fi laylatil qadr, wa ma adraka ma laylatul qadr, laylatul qadr khayrun min alf shahr,
تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Commencé la révélation du Coran et la noche de la prédestination. Et qui te hará comprendre l'importance de la noche de prédestination? Adorar à Allah, la noche de la prédestination est supérieure en récompense à hacerlo durante 1000 meses. Esta noche descienden los ángeles y el espíritu, el ángel Gabriel, con órdenes de su Señor para todos los asuntos. Es una noche de paz y seguridad hasta el comienzo del alba. Entonces la adoración en esta noche con fidelidad es mejor que luchar 1000 meses por la causa de Allah. El profeta sallallahu alaihi wasallam informó que la oración de esta noche es motivo de perdonar los pecados. Dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam: quien hace la adoración de la noche, al qiyam, en la noche de Al-Qadr, por fe y deseando solo la recompensa de Allah, verá sus pecados pasados perdonados. Entonces el musulmán debe cuidar los actos de piedad en esta noche para aproximarse a Allah a la Badusía, y como aspecto de codicia para conseguir el perdón de Allah. El profeta sallallahu alaihi wasallam nos incitó a esperar la noche de Al-Qadr en las noches impares de las 10 últimas noches de Ramadán, por incluir tantas donaciones y generosidad divina. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam: buscad la noche de Al-Qadr en las noches impares de las 10 últimas noches de Ramadán. Y en otro hadiz: buscadla en las noches impares de las 10 últimas noches de Ramadán, en la novena, la séptima o la quinta. De las obras más importantes de estos días es la presentación de Sadaqatul Fitr, limosna del desayuno, que es una purificación del ayunante, un alimento para los pobres y mezquinos. Relató Ibn Abbas, que Allah esté complacido de ambos, el profeta sallallahu alaihi wasallam prescribió la limosna de Al-Fitr como purificación del ayunante del mal dicho y la relación carnal, y un alimento para los mezquinos. Quien la paga antes de la oración de Al-Eid, la fiesta, será una limosna aceptable, y quien la paga después de la oración será una limosna normal. De estas obras también es el esfuerzo en las súplicas, pues si la súplica en Ramadán es aceptable, será más aceptable en los últimos días. Relató Aisha, que Allah esté complacido de ella: dije, oh mensajero de Allah, si yo sé cuál es en concreto la noche de Al-Qadr, ¿qué digo en ella? Dijo: di, oh Allah, eres indulgente y generoso, borra mis culpas. Debemos aprovechar estos benditos días y la noche de Al-Qadr con recuerdo, la súplica, la recitación del Corán y todo lo que nos acerque a Allah a la Badusía, para que no seamos privados de su misericordia. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam: en Ramadán hay una noche mejor de 1000 meses, pues quien se priva del bien en ella será un verdadero privado. Oh Allah, eres indulgente y generoso, borra nuestras culpas.